Multivisión Sport. Gracias, Carlitos. Buenas noches a todos los amigos de Multivisión Canal 3 y Multivisión Sport. Pues te comento, el día de ayer tuvimos la inauguración del campeonato navideño acá en esta bonita localidad, lo que es el acá en Cancha Panther, a la par de Cargo Street, acá en el Astillero, con un interesantísimo sacarriño en el que tuvieron participación todos los equipos que están participando en el torneo categoría libre, 12 equipos que son de las comunidades acá cercanas a esta aldea. Una noche bastante interesante donde tuvimos como ganador al equipo de la Providencia del sacarriño, haciéndose acreedor a un uniforme y a un premio en efectivo. Tuvimos una tarde-noche bastante emocionante en la cual veíamos partidos bastante interesantes, partidos cerrados, y también tuvimos récord porque unos equipos haciendo gol apenas a los 25 segundos de disputado el partido, ¿verdad? Entonces la regla del sacarriño era clara: al recibir el gol íbamos para afuera. El día de hoy tenemos el inicio también de actividades en la categoría infantil con los niños de acá, de estas comunidades. El día de hoy tenemos una pequeña cuadrangular en la cual estarán tomando participación los más chiquitines, y por la tarde noche, a partir de las 6 de la tarde, ya tenemos el inicio de las jornadas formales, la disputa de puntos de cada uno de los grupos en los que se conformaron los diferentes equipos que están tomando participación. Mira, hasta el momento tenemos inscritos 12 equipos en la categoría libre masculina, tenemos 5 equipos en la categoría infantil y tenemos 4 equipos en la categoría femenina. No, claro, por supuesto, la fecha límite de inscripciones la dejamos para el próximo miércoles, por si hay algunos equipos que deseen participar de este emocionante torneo, y con eso también se le va a dar mayor realce a lo que es la disputa de este campeonato. Primero Dios, según la planificación que tenemos, van a ser viernes, sábados y domingo, a partir de las 5 de la tarde con la categoría infantil, y ya a partir de las 6 de la tarde empiezan los encuentros de categorías mayores, tanto en la rama masculina como en la rama femenina, para tener la final, si Dios nos lo permite, el 30 de diciembre. No, un saludo a todos los amigos que nos sintonizan a través de este medio de comunicación. Saludos también a ustedes por estar siempre pendientes de la competencia deportiva en nuestros municipios. También agradecimiento a Selvin Hernández, que es el promotor de este torneo, ya que sin ese apoyo, sin esa promoción, prácticamente estas comunidades no estarían tomando participación de estos campeonatos, que a la larga lo que genera es una sana diversión tanto en adultos como en niños. Multivisión Sport.